antes al fin de semana, nos encontramos ubicados nosotros en la ciudad de la Kennedy, en el edificio Centro. Hemos acudido a las oficinas del consulado de Perú, aquí en Guayaquil, para conversar con Hugo Pereira Plasencia. Él es el cónsul general del Perú aquí en Guayaquil. Este domingo, 26 de enero del presente año, se llevarán a cabo las elecciones congresales extraordinarias en el Perú. Y para ello también, acá en nuestro querido Ecuador, se encuentran hermanos peruanos que viven en varios sectores, en varias provincias, en varias patrias. Por ello queremos conversar cómo se encuentra ya si la coordinación, todo este enlace para la planificación y coordinación de las próximas elecciones congresales extraordinarias en el Perú y que tienen que ver también acá. Hermanos, Perú vive en el Pascua. Buenos días, gracias mucho Ecuador en Directo por esta oportunidad de difundir los detalles sobre este evento tan importante, este evento electoral que va a tener lugar en el Perú y en los consulados peruanos en el exterior este domingo 26 de enero, ¿no? En pocas palabras, la población peruana de la jurisdicción del Consulado General Perú en Guayaquil, que incluye las provincias del Guayas, de Santa Elena, de Manabí, también de Los Ríos y de Galápagos, los compatriotas que tienen su DNI con dirección registrada en esa jurisdicción pueden votar el día 26 para elegir al Congreso Extraordinario en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Cuántos ciudadanos peruanos han registrado ustedes o tienen en lista de que pueden acercarse a realizar el sufragio en las respectivas dependencias peruanas? Según el padrón de que establece el padrón de los documentos de identidad, ¿no? DNI, aproximadamente en mi jurisdicción, en la jurisdicción de consulado de la Guayaquil, en las provincias que he mencionado, estamos hablando de más o menos de 2.000 compatriotas, ¿no? Hay más peruanos, por supuesto, pero estrictamente participan los que están en el padrón electoral. Ahora, ¿ustedes han podido contactar con ellos? No con todos. ¿Qué decirle al jefe? Bueno, sí, hemos hecho labores de difusión, bueno, una lista, he hablado con otros medios, hemos hecho publicaciones en los periódicos y hemos dejado también en los casos de los interesados. Yo quiero aquí distinguir entre los compatriotas que van a votar o que van solamente a votar, es decir, los que vienen, pueden venir en cualquier momento de 8 o 4 de la tarde, y otros que son llamados miembros de mesa. Los miembros de mesa son un grupo de peruanos pequeño que ha sido escogido, ha sido sorteado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales para dirigir las mesas de sufragio. Y hay miembros titulares y suplentes. Ellos deben asistir desde las 7 o 7 y cuarto de la mañana. Van a ser los encargados de constituir las mesas. Y deben asistir todos, tanto titulares como suplentes. En el caso que exista, la legislación del país contempla una multa actual, ¿no? Una multa que me atrevo a decir, me supera los $100 aproximadamente. Es una multa que se aplica, repito, a los miembros de mesas sorteados que no asistan muy temprano a registrarse. Quiero subrayar esto de muy temprano, porque hay algunos miembros de mesa que ante la noticia de que su mesa se constituyó, se aparecen recién tarde, a las 10, 1 de la tarde, 2 de la tarde, es decir, la mesa ya se constituyó. Entonces quiero simplemente votar. En ese caso, el ciudadano lamentablemente es algo como faltante. O sea, eso es muy importante, ¿no? O sea, tienen que asistir temprano en la mañana tanto los titulares como suplentes. Ahora, ¿dónde se vota Guayaquil? La votación de Guayaquil es en el local del Consulado General, que funciona en el llamado edificio Centrum, formalmente, pero conocido en Guayaquil como edificio Claro,
es un edificio muy notorio que está en la Villana. O sea, no hay manera de perderse. Y en el piso 13 va a haber funcionarios que van a estar de temprano dirigiendo las puertas para que vayan entre otros a primero a las y a la hora. Pero estos son dos ciudadanos, los que votan y los que organizan las mesas y también votan, por supuesto. Ahora, los que son provincias como Jalapa o Santa Elena, ¿ellos acuden a la jurisdicción cercana o también tienen que hacer el los de las provincias mencionadas, que he mencionado en detalle, es decir, Los Ríos, Manabí, Galápagos, Guayas, por supuesto, Santa Elena, esos compatriotas tienen que desplazarse al consulado general aquí en Guayaquil, ¿no? Lo mismo que me pasa. Entonces, yo lo que invoco aquí es a los miembros de mesa que no hemos podido ubicar, ¿no? Porque hay casos de miembros de mesa que viven en zonas apartadas o en una dirección que es difícil de encontrar, algunos que ya han sido detenidos y se serán imposibles de encontrar, ¿no? Pero los que me estén escuchando y no si tengan conocimiento de esto, les rogaría que así no hayan asistido a las reuniones de capacitación, no hay problema, vengan por favor a cumplir su deber cívico, ya sea incorporarse a las mesas, a la mesa que le corresponda, o a decir estoy presente, con el objeto de que no incurra en la multa electoral, ¿no? Esto es una invocación que hago y aprovecho este medio para hacerlo, aunque debo decir con mucho orgullo que la mayor parte de los miembros sorteados han venido, se han capacitado. ¿Cuántas personas han capacitado en estos días hemos capacitado más o menos a unos 18 integrantes, aproximadamente. 18. Y ojo, son 6 mesas. Son 6 mesas. Cada mesa tiene 3 miembros. Y claro, 3 miembros suplentes. Ahora, ¿no? ¿El kit electoral cómo lo obtienen ustedes? ¿Ya les proporcionaron desde el Perú? ¿Cómo sí va a ser la participación? Ha llegado por valija diplomática todo el material. Y esto también es un punto importante. Nosotros somos el consulado y el cónsul general, que en este caso soy yo, somos los organizadores del evento, pero no somos las autoridades. Ojo, las autoridades son los miembros de las mesas constituidas. En otras palabras, yo no me puedo meter ni ninguno de mis funcionarios a opinar sobre el funcionamiento de la mesa, sobre los si un voto es válido o no, si hay que votar o no por tal candidatura. Absolutamente. Es simplemente organizar. Las personas que administran tienen la autoridad a la hora de decidir, por ejemplo, qué voto es nulo o no, son los miembros de mesa, ¿no? Primer elemento, muy importante, son autoridades. Segundo, las personas participaron. Tercero, en todo momento, mi cargo y el que habla va a estar en el evento para apoyarlos. No es que se los va a dejar para que ellos se organicen. No. O sea, ellos, aparte de que algunos, como digo, han sido capacitados, a pesar de eso, vamos a estar a su plena disposición para orientarlos en detalles que aparezcan. Por ejemplo, cómo poner la lámina de seguridad al final de del evento cuando ya se firman las actas, ¿no? Correcto, se pone ese tipo de detalles y cualquier cosa que nos consulten va a ser, sobre este punto, va a ser muy importante ayer que vamos a hacer en cualquier no en cualquier cuestión de fondo, no, porque no somos las autoridades. Las autoridades son los miembros de las mesas constituidas, ¿no? Si alguien fue elegido miembro presidente y no se aparece, entonces pasa a ser presidente el siguiente, ¿no es cierto? Y esa es la autoridad. Ya no es autoridad el que no vino, aunque salió sorteado como presidente, sino el de la mesa constituida, ¿no? Ahora, eso es, hemos visto, digamos, dónde se va a votar. Quisiera ver también, y hay algo de funcionamiento también. Ahora, otra importante es cómo votar. Cómo votar es también muy importante. La regla de oro en la votación es que solo se puede votar por un partido. Por favor, amigos compatriotas, solo se puede votar por un partido. Es decir,
presente ante su balota electoral, van a marcar una cruz, un aspa. Son partidos que participan, partido A, y sí, tenemos los cortes, pero ya disponen de, son 21 partidos, disponen de no solamente la lista de los partidos, sino de los candidatos que tienen números asignados. ¿Por qué? Porque en la votación va a haber tres posibilidades. El compatriota puede ya marcar si quiere solamente el partido. La segunda posibilidad es que marque el partido más un número correspondiente a su candidato preferido. Y la tercera posibilidad es que marque el partido, el número de su candidato preferido y un segundo número de su candidato preferido. Son tres posibilidades. Pero, por el contrario, un compatriota dijera, no, a mí de este partido X me gusta este y de este otro me gusta la otra, y marca un partido y un número preferencial y otro partido y otro número preferencial, esa votación está nula. Es muy importante eso, que quede claro que se vota por un solo partido, habiendo la posibilidad de hasta dos posibilidades de voto preferencial. Señor Colfor, queremos que usted invite a los hermanos peruanos que estén en línea, quienes van a escuchar y ver esta entrevista que estamos llevando a cabo con Hugo Pereira Plasencia, quien es cónsul general del Perú, aquí en aquí. Hágale la invitación para que estén presentes este domingo en el sufragio. De 8 de la mañana. Yo invoco a mis compatriotas, yo sé del sentido cívico enorme que hay aquí en Guayaquil. Realmente me complace ser cónsul aquí en esa jurisdicción. Es una zona con mucho representador, son puentes de integración de los dos países. Es una jurisdicción, en ese caso, muy abierta, muy siempre vinculada con el consulado, es extraordinario. Y es un tema importante. Para votar, los compatriotas necesitan su DNI azul o electrónico, que es color blanco. Recordé, para Guayaquil o para los guatemaltecos, es una cédula de... El documento nacional de identidad. Es una especie de carnet azul o blanco, si es el DNI en versión electrónica, que tenga la dirección en la jurisdicción de Guayaquil, o sea, en las provincias que forman parte la jurisdicción de Guayaquil. Aquellos compatriotas que, aunque hayan vivido aquí 1 o 10 años o más, pero tengan su DNI con dirección en el Perú, no pueden votar aquí, porque no hay mesa transeúntes. Ellos tienen que votar en el Perú o pagar la multa electoral en el Perú, ¿no? Si en el caso no puedan desplazarse al país. Esto es muy importante. Asimismo, se va a considerar válidos para esta elección los DNI que sean caducos. Ah, ya. Es muy importante. Ya, tener tiempo de poder. Algunos están caducos, se pasó el tiempo, no importa. En tanto sea el original, es decir, no se van a aceptar fotocopias, ni tampoco imágenes en el celular, no, o simplemente el número. Tengo el número y ya. No. Se requiere el DNI físico y además se va a aceptar el DNI amarillo que da en Perú por la edad en caso de 18 años, que es la edad habilitada para votar. Entonces, también es otro matiz muy importante. Claro, que no han renovado su... Que no han renovado, claro, que no han renovado hacia el DNI electrónico azul, pero que técnicamente ya ha cumplido los 18 años. ¿Ya? Entonces, esos detalles muy importantes. Yo quiero por eso invocar a los compatriotas a que participen en este evento. En términos de su importancia intrínseca, es una elección importante porque llena el vacío de la disolución del Congreso que tuvo lugar el año pasado. Es un Congreso que, si bien es cierto, va a trabajar más o menos a medio mes, tiene un valor crucial. El rol crucial consiste en preparar y considerar nada menos que las reformas constitucionales vinculadas al tema de los temas judiciales y a los temas políticos, ¿cierto? Y también avanzar en la legislación peruana. En otras palabras, el Congreso será pilar en la transición hacia el año 2021.
que para Perú tiene doble importancia. No solamente es el año de las elecciones generales, donde se elegirá al presidente y al Congreso, que va a trabajar 5 años, sino además es el año del bicentenario de la independencia del Perú. En el caso del Perú son 200 años de la independencia, es un año muy sensible para el Perú. Entonces, en general, la responsabilidad del Congreso va a ser muy grande. Y la responsabilidad también no solo es del Congreso, sino de los compatriotas que estamos en la obligación, estamos en el deber moral de elegir los mejores candidatos, ¿no? Existen páginas de la ONU en las cuales se pueden ver detalles sobre los candidatos individuales. En el caso de Guayaquil y de otras localidades del exterior, se vota por la lista de Lima. ¿No? Entonces los números están separados ahora. Informarse en redes sociales, de pronto la página principal. Claro, de la ONU se puede ver ahí, ver detalles sobre los candidatos que se presentan a nivel individual, ¿no? Esto, como les digo, es muy importante. Y un aspecto general también es que la votación para los peruanos que viven en el exterior es muy importante por la cantidad de peruanos que hay viviendo fuera. En el exterior, las elecciones son organizadas por los consulados del Perú, no por las embajadas. En otras palabras, no vayan a la embajada del Perú en Quito a votar, porque ha habido muchos casos de eso. Las votaciones se dan en las jurisdicciones de los 5 consulados que hay en el Ecuador. Correcto. Y por supuesto, en las jurisdicciones de todos los consulados del Perú en el mundo, ¿no? Pero hablando del Ecuador, son 5 consulados que tienen 5 jurisdicciones. La Jefatura de Servicios en Nicolás de Guayaquil es una jurisdicción. Aparte hay 4 consulados, uno en Machala, otro en Loja, otro en Cuenca y otro en Quito. Cada uno con su jurisdicción. Entonces, también ellos organizan mesas y también organizan estas elecciones, en general, toda elección en el exterior, ¿no? Está claro, ha sido la presencia de Hugo Pereira Plasencia, quien es cónsul general del Perú en nuestra ciudad de Guayaquil, indicando cómo se llevan a cabo y a efecto las elecciones para el domingo 20 de enero del presente año, elecciones congresales extraordinarias, pues por la situación que ha vivido atravesando el Perú. Entonces, hasta el próximo 2021 se vienen las elecciones generales, presidenciales, locales y demás, que, bueno, partirán de ahí para allá. Son 4 años, 5 años, lo que... 5 años. ¿Verdad? Entonces, hasta hacer las elecciones de Congreso, pues año y medio estarán disfrutando allí o legislando los candidatos asignados este domingo. Así que, hermanos peruanos, ya se informaron, compartan esto en las redes sociales, compartan la información para que muchos más hermanos peruanos conozcan dónde acudir, hasta qué hora, 8 de la mañana a 4 de la tarde, este domingo 26 de enero. Ha sido Víctor Díaz informando a ustedes.